Instagram straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring. Them bad hoes that spell. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring. Them bad hoes that spell. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring. Them bad hoes that spell. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring, gold all in my watch. Them bad hoes that spell. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring, gold all in my watch. Them bad hoes that spell. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring, gold all in my watch. Them bad hoes that spell. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the Molly, I'm sweat. Pop the Molly, I'm sweat. Mama always told me, gold all in my ring, gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain, gold all in my ring, gold all in my watch. Presiona la Benetton, sobre todo Jaskevicius, supongo que era un tight algún jugador. Echa la pelota para Navarro, triple del centro del campo.
Brighton not even close. Roland Schmitz wraps up the rebound and it's Higgins winning the... And that is two times in this game we have seen that play. Corey Higgins being wide open and he drilled it from the top of the key. Calais back for Rory Lola for the alley oop layup. Looking for another matching moment contender now. With the layup in the end for Rory Lola. Barca holding by an arm's length. And Lola haven't scored for about 3.5 minutes, but it's turned over here by Van Rossum. Higgins should be able to go all the way and he does. Why not? It's Corey Higgins who's red hot for Barcelona, 7 points already. Could go through and throw down the slam. Galetes, Mustafa in there again. They tried to deny the pass. What a finish by Roland Schmitz. Now that is the way to start. Solo un segundo y dos décimas de queda para el Barça. Presiona la Benetton. Presiona la Benetton, sobre todo el Jaskevicius. Supongo que era un tie. Echa la bola para Navarro. Triple desde el centro del campo. Y bienvenidos a un nuevo podcast de La Resistencia del Palau, un podcast para nosotros súper especial por dos motivos, porque estamos a menos de una semana de esta ansiada Final Four que hacía tantos años que el Barça no llegaba, y porque además contamos con tres invitados de lujo que van a hacer que ni presente a mis compañeros de La Resistencia, que ya los conocéis todos, que son Pablo y Rafa, Robert y David. Y como queremos ir por trabajo, voy a saludar por aquí a los invitados. Gianluca, Basile, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Víctor Sada, que hace un rato me has dicho que ya te ves muy mayor o que ya no eres tan joven. ¿Cómo estás? Yo te veo bien. Muy bien. Muy joven. Estoy muy joven. Vale. De joven, ¿no? De joven, sí. Muy bien. Y Jordi Trias, que la gente te tiene más visto porque está en Cataluña Radio y tal. Eres el más mediático de los tres. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada. Una pregunta rápida para empezar. ¿Qué sentíais en el año 2010, una semana antes de la Final Four? ¿Qué sensaciones teníais como jugador? No sé, Víctor, si quieres empezar tú. Bueno, en Cataluña decimos papallonas, ¿no? Un poco de nervios en la barriga. Pero nervios a bien, a sensaciones buenas, ¿no? A que algo bonito e importante podíamos hacer. Sí que es verdad que éramos un equipo que en general sabíamos apaciguar mucho las emociones. No expresábamos mucho de cara afuera, sino que lo llevábamos muy por dentro cada uno, creo. Cada uno éramos muy jugadores muy de sentirlo por dentro y no mostrar mucho, digamos, nuestras debilidades o nuestros nervios. Y yo creo que cada uno lo vivió un poco así. Yo al menos lo viví de esta manera, ¿no? Por dentro un poco de nervios buenos, pero a la vez con mucha confianza. ¿Jordi? Bueno, sí, un poco como lo que dice Víctor. Sobre todo, creo que este año notabas que había en el equipo todos los requisitos para que tocara ganar la Euroliga. Pero claro,
llegas allí, siempre sabes cómo es el baloncesto, que tienes que ir y ganarla. Pero la verdad es que teníamos confianza porque notábamos que este año sí, ¿no? Es un poco lo que sentíamos. Gianluca. Bueno, yo personalmente tenía, creo, 35 o 36 años. Entonces era la última oportunidad. Muchos años de Euroliga, con no sé si 4 Final Four. Entonces era el último tren, ¿sabes? Entonces, un poco de nervios, pero como dice Jordi, era un año especial, porque dal principio se notaba algo. Se notaba algo de especial que este equipo tenía dentro. Un equipo de luchador, de ganador. Entonces, más de esto, de la, que puede ser el talento, que había talento, porque Pete Michael, Navarro, que eran los dos, creo, que del equipo que llevaban el papel más grande, pero los demás trabajando para arribar todos, ¿sabes? Entonces, claro. No puedes ganar solo con las estrellas. Entonces, los demás te tienen que hacer el trabajo, esto más duro, porque son muchos partidos. Entonces, pero había esta sensación que era el año bueno. Además, si no recuerdo mal, el año anterior ya habíais estado en la Final Four también. Sí. ¿Así? En Berlín, ¿no? Sí, en Berlín. No, creo no que sé, Berlín. El año... Sí, sí. Que ganamos la liga contra Baskonia y perdimos contra CSKA en Berlín semifinales. Un partido que dolió mucho, no sé si os acordáis, porque... Un arbitraje bastante bonito, ¿no? Exacto. Dolió porque un poco notamos que el arbitraje condicionó bastante. ¿Creéis que el ir a una Final Four como equipo, como grupo, y no ganar, te da un plus de experiencia en el momento que puedes volver, Víctor, por ejemplo? Bueno, sí, te da un plus si tienes un grupo de jugadores y de staff que aprende de los errores, porque hay muchos equipos o jugadores que han llegado a muchas finales, pero luego no aprenden de cómo van las cosas, ¿no? Entonces, ese equipo, una parte muy grande de ese equipo, porque al año siguiente fichamos a Pete Michael, a Morris, a Lorbeck, a Endon, a Ricky Rubio, es decir, hubo un cambio, digamos, grande de 5 jugadores, pero la base estaba y éramos jugadores que aprendimos de cómo se tenía que llegar a ese punto. Y como decía Baso, pues subimos un poco más el talento del equipo, que ya tenía mucho talento, pero sí, sin duda, complicado. Claro, genial. Las claves de ese equipo habéis comentado hace un momentito un poco, decía aquí Gianluca, ¿no? Que Pete Michael y Navarro eran un poco los referentes en ataque. Pero a nivel de grupo, a nivel de equipo, ¿cuáles creéis que eran las claves de ese equipo? Yo creo que es la defensa, ¿sabes? Como he dicho antes, luchadores. Tienes que luchar sin pensar al papel, a los minutos que tienes. Cuando uno tenía que entrar por 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, esto nosotros, ¿sabes? Que eran el papel era de 15 minutos, 18, máximo 20 cuando las cosas, pero lo teníamos que mantener el mismo nivel del partido, ¿sabes? Porque los primeros 5 eran super, ¿sabes? Pero luego con los cambios con ella tenías que mantener el mismo nivel. Entonces, siempre un plus más.
La segunda unidad era espectacular, y no solo era segunda unidad de 5 jugadores, sino que eran 7 jugadores, porque había veces que, por ejemplo, yo me acuerdo de ese año de no jugar partidos, pero teníamos la mentalidad de eso, de que no pasaba nada, que era a favor del equipo, ¿no? Sabíamos que al siguiente partido volvías a entrar, ¿no? O Jordi, por ejemplo, o Yaka, o Roger, éramos jugadores que podíamos jugar algo menos, pero sabíamos que teníamos nuestra oportunidad y que era a favor del equipo y todo el mundo nos respetábamos una barbaridad. Es decir, no había ahí, estos son los titulares y estos son las reservas, sino que éramos un grupo que nos respetábamos tanto en todos los lados que hacía que no hubiera distinciones. Que, siguiendo con esto, es curioso, ¿no? Porque personalmente, si tengo que decir en toda mi carrera, dices, me preguntarán, Jordi, ¿cuál ha sido el equipo que más has sentido amistad, que al compañero le vaya bien cuando ves que está jugando bien, tú alegrarte por él? Yo diría que es este año. O sea que nada es por casualidad. Y como dice Baslo, este equipo está claro que tenía mucho talento, pero es que realmente, aunque sea un tópico, éramos un equipo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía un papel pues, de jugar muy pocos minutos, pero yo recuerdo cuando jugaba, si hacía algo positivo, veía a mis compañeros alegrarse por mí, pero de una manera totalmente natural y sincera. Todo eso en global se hizo cada vez mayor y ya durante el año, bueno, quedábamos mucho, hacíamos un montón de cosas y creo que también influyó de cara a poder pues, ganar la Euroliga. Claro. Chicos, ¿queréis preguntar? Yo creo que esto que puede faltar ahora, ¿sabes? Que yo lo digo siempre, no es casualidad, ¿no? ¿Sabes? Cuando pasan estas cosas, pero el grupo, como dice Jordi, que se había hecho de los grupos de los catalanes. Esto que núcleo, ¿no? Que desde mucho tiempo, ¿sabes? En 4 o 5 años siempre este grupo que estamos siempre juntos a salir jugando en la habitación, ¿sabes? Esto póker, ¿sabes? Que hace grupo, ¿sabes? Y los demás que llegaban vean estas cosas del grupo fuerte, ellos viendo que nosotros con los catalanes también entrenando fuerte sin quedarse nada adentro. Entonces eso creo que es muy importante lo que han dado estos tíos, Jordi, Víctor, Navarro, el Ricky, estos grupos de catalán que lo sienten más de esto Barça, porque aquí no sabes. Sí, pero llega desde fuera, puede ser, ok, voy en un equipo que está bien, que tiene mucha pasta, la ciudad está perfecta. Pero lo que sentís vosotros, los catalanes del Barça, nosotros no se puede. Entonces yo, viendo vosotros, lo que sentís por todo, por el fútbol también, ¿sabes? Esto es una cosa que se nota, ¿sabes? Sentimiento de club. Sí. Sí, es que esto es lo que pasaba, que después veías a Baso, a Yaka, o sea, sin tampoco buscarlos, salía solo, que eran como es un núcleo que ya no solo era de catalanes, y así... Sí, luego, ¿sabes? Después esto aumentó a poco. Exacto, y la gente sentía el club, y es lo que decimos siempre, no, ostras, el Barça es un club diferente, es que es verdad, es una cosa que sin querer, por lo que genera, son sensaciones diferentes que hay que tener un plus de algo más, para entender ese club y ese equipo es lo que decíamos que era. Y creo que el equipo actual está bastante en esta línea. Eso ya veremos, pero parece que sí. Después de bastantes años parece que sí. Un núcleo parecido, ¿no? Aunque no sean tantos catalanes, porque es verdad, pero gente como ves a Mirotić, que lo ves totalmente implicado al club. Y eso es bonito de ver. Que no solo sea la estrella, sino que ves esta implicación aparte, ¿no? Cosas como esta son clave. Claro. Rafa, querías preguntar.
Yo me voy a ir más un poquito para el tema deportivo y recordando aquel equipo, una cosa que he hecho mucho de menos y que yo en aquel momento vi que fue determinante era la pareja de cinco que hacían Bonifá, Endón y Fran Vázquez. Tener dos tíos que jugaban por encima del aro como jugaban, que taponaban y cambiaban tiros, y el tener uno cambiaba, salía el otro, no bajaba el nivel en ningún momento del equipo, y yo creo que eso era el punto que lo hacía imparable. Luego el talento, pues erais buenos todos, desde lo que ha dicho antes Víctor, hasta el jugador número 12 salía y te valía porque era bueno. Pero yo creo que ningún equipo en Europa ha conseguido reunir a dos cinco de esas características después. Ya sea porque llega la NBA y te los quita o por cosas así, pero yo creo que era una de las claves. No sé si estaréis de acuerdo vosotros. Sí, bueno, sin duda. Que soltaba el balón y las bajaban todas, ¿no, Víctor? No solamente los pivots, los bases también. Ricky y Víctor, dos bases defensivos que a lo mejor de Europa. Bueno, pero es que es lo que decía Basso, y Basso, y Jaka, y Pete Michael, y Lorbeck y Morris en menor medida, pero claro, es que era un equipo, no es que fuera buen defensor, sino que era un equipo concentrado, que sabía lo que tenía que hacer. Y bien hecho, ¿no? Era un equipo en fe. O sea, por ejemplo, los bases, lo que decimos, Jaka tirador, Ricky, la magia, ¿no? Víctor, también un gran pasador, y además un gran director, defensor, o sea, Basso, un gran defensor también, aparte de que lógicamente lo que decimos, ¿no?, un gran tirador, etcétera, etcétera. Hemos hablado un poco de Lorbeck. Lorbeck también era, yo lo pondría espectacular. Nivel Pete Juanqui, de importancia. Lo que ha hecho Lorbeck, increíble. Sí. Hostia, sí, ahora... hablamos de, preguntabas de los pivots, de Fran y de Boni. Yo siempre decía que me di cuenta de que no era tan buen defensor cuando no estaban ellos. Cuando ellos se fueron del Barça, dije, no soy tan buen defensor. Digo, se me pasan, sigo la acción, pero nadie sale a taponar y yo puedo robar el balón o algo, ¿no? Entonces, o bueno, o no soy tan buen pasador, porque el alley-oop no tenía que ser tan preciso, el alley-oop. Claro. Se la echabas ahí arriba y te la cogían como querían, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta, ¿no? Y me parece que los dos se fueron el mismo año, me parece. Al cabo de un año o dos, no sé si fichamos a Tomic y a Jaguay. Y pasamos de no tener a estos dos tipos, a Fran y a Boni, que era una pasada jugar con ellos, a tener a otro tipo de jugadores que eran muy buenos, como Tomic y Jaguay. Pero otro tipo, sí. Era otro estilo, ¿no? Y entonces ese estilo yo creo que nos ayudó muchísimo en nuestra manera de ver el juego. Oye, y es justo que hablemos también, hemos hablado de jugadores, hemos hablado de la química, pero también es justo hablar del coach, que además nos ha dado muchísima guerra en los cuartos con Zenit. Vosotros que conocéis a Xavi Pascual más que nosotros, ¿teníais claro que podía ser una encerrona de este calibre el Zenit? Conociéndole la facilidad que tiene para cambiar partidos y para proponer estrategias defensivas. Sí, sí, sí. Yo creía mucho en esto Zenit. Porque Xavi tiene mucha experiencia, puede cambiar muchas cosas. El equipo de los Zenit estaba bien, con jugadores de experiencia. Xavi, no lo sé por qué ha salido del Barça, porque no se sabe, ¿sabes? Estas cosas puede ser un poco política, pero uno así, no lo sé qué ha pasado. ¿Los demás qué pensáis? ¿Os lo veíais a venir también? ¿Bacho? A ver, yo pensaba que, o sea, que sufriríamos tanto, no, voy a ser sincero, no porque Xavi no sea un gran entrenador, que todo el mundo sabe que lo es, sino porque la diferencia de plantilla al final es que era grande, ¿eh? Aún así es verdad que en ciertos momentos ya dudé en medio de la eliminatoria, cuando venían al Palau y Pangos tiene el tiro para ganar el partido, ahí te vienen las dudas, pero si soy franco, pensaba que el Barça ganaría más fácil de lo que ha ganado. Aunque también tengo que decir que el haber ganado así creo que puede ser más positivo. A veces los equipos, pues,
después de esto se hacen más fuertes y creo que puede ser el caso del Barça. Sí, sin duda yo creo que se juntó, así yendo rápido, se juntó que el Barça cogió un bajón de juego o de confianza y aparte pues el Zenit con Pascual es un entrenador que prepara muy bien los partidos. Entonces el Barça todo el año está demostrando un nivel de juego increíble. La pizarra de Jasi Kevicius también es muy buena. Entonces mucha gente se fija mucho en los sistemas y en los jugadores clave y en por quién pasan los puntos y todo esto. Entonces Xavi Pascual, que prepara muy bien, entonces prepararon muy bien los partidos. Sumándole eso que el Barça no estuvo a un nivel muy elevado. Pero aún así, es lo que decía Jordi, yo pienso igual. Que haya tenido este bajón es positivo de cara a la Final Four. Porque si este bajón te pilla en la Final Four... Te vienes para casita pronto. Exacto, te vas a casa pronto y piensas, joder, ya podría haber pillado el bajón en otro momento, ¿no? Yo también creo que... Acordaros de la última Final Four, ¿eh? Eso sí que fue un bajón. La semifinal aquella con el Madrid. No saques eso a relucir ahora, hombre. No la recuerdes. No, mejor yo estaba. Jordi Basso no estaba, pero yo sí. ¿El Basso? ¿Tú no? ¿Basso estabas? ¿El Basso? No, no estaba. ¿En Milán? ¿Dónde era? ¿En Milán? En Milán, sí, en Milán. En Milán. Y Víctor, ahora que has sortitado el tema este de esa semifinal contra Madrid, ¿por qué crees que pasan estas cosas? Un equipo que llega bien y de repente tienes de 40 puntos. ¿Cómo puede ser que pase esto? Bueno, bien, no sé si llegamos. O sea, al final, siempre digo que después de... Nosotros ganamos Euroliga, al año siguiente ganamos Liga, luego volvimos a ganar otra Liga y a partir de ahí el Madrid, respecto a nosotros, tenía mejor equipo que nosotros. Lo que pasa que durante muchos años estuvimos haciendo ahí lo que en catalán se dice la guitza, ¿no? Estuvimos ahí, le robamos una copa, le ganamos una Liga, la de Lampe, el triple de Lampe. La mítica Liga de Lampe. Sí, la Liga de Lampe que se hizo ese triple solo durante el año, pero bueno. ¡Ah, venga, Raz! Ya tenemos un clip, ¿eh? No. Bueno, pero ese año en Milán, yo creo que Madrid era superior a nosotros, pero claro, para ganar los de 40 no. Yo creo que allí faltó lo que hablábamos ahora, un poco de orgullo, un poco de sentimiento. Se había perdido todo este sentimiento de equipo, de cuando las cosas iban mal, de cuando las cosas iban bien. Y yo creo que empezamos a notarlo esto, de muchos jugadores, muchos cambios durante cada temporada. Gente que venía, y lo que decía Basso, ¿no? Y Jordi, que como había un grupo tan fuerte, la gente que venía se apuntaba a todo esto. Yo me acuerdo, al año siguiente, os acordaréis que citamos a Alan Anderson, sí, porque Pete Michael tuvo el tema de la trombosis. Exacto. Y el primer entreno de Alan Anderson era de risa. Vino andando, pasando de todo, pero es que nosotros éramos un barco que íbamos a tope. Y el tío se dio cuenta de que o se ponía las pilas o... No jugaba. No tenía No jugaba. O en el entreno le pasamos por encima. Y al día siguiente ya se puso a tope. Entonces, bueno, ese año en Milán pues era un poco esto. Pero al final acabamos ganando la Liga, que es lo que digo también. Que teníamos eso también, ese Barça. Alan que ganó el MVP de la Copa. El mismo, es que fue llegar y ganó el MVP de la Copa aquel año. Sí, Alan Anderson. Sí, es verdad, sí. Yo ahora me pongo la medallita. Yo también no estuve mal en esa final, ¿no, Jordi? Yo voté por ti. Yo estaba en la radio. No, en serio, Víctor hizo una gran copa. Lo que Anderson ha tirado, dio más puntos, ¿no? Yo os digo una cosa, ahora que estamos más sueltos y ya llevamos un rato charlando, antes has dicho, Jordi, Jaka el tirador, Víctor el defensivo, Ricky el que hacía de todo. Pero oye, ¿y el triple que mete Víctor en la final de la Euroliga? ¿Qué? ¿De este triple no se habla? Si alguien me lo pregunta, lo negaré, ¿no? Pero fue decisivo. Porque Víctor, después, la medalla cada día que quedamos, lo recuerda. Víctor dice una cosa. No, pero ahora sin bromas, ¿eh? Víctor, es verdad que, aparte del triple, la jugada anterior, Olympiacos está a punto de entrar un balón que él lo quita. Y después mete el triple. Saco. Y esa diferencia de 5 puntos al final fue importante por el momento que estábamos por delante, pero no tan lejos del Olympiacos. Hizo una final que tengo que explicar una anécdota sobre Víctor. Él en la semifinal no había jugado, pero yo estaba con él en la habitación y se puso... Víctor es una persona muy motivadora, ¿no? Se puso un póster de Gladiator colgado en la pared. Me sorprendió. Pero yo notaba que había algo aquí, ¿no? Y él se montó sus,
sus movidas en la cabeza porque sabía que jugaría, porque Víctor Xavi se lo dijo. Y él mentalmente es una persona muy dura, muy fuerte, y estaba preparada. Y al final es lo que ha dicho antes, ¿no? Que aunque no hubiera jugado en semifinal, después fue decisivo. Y esta Euroliga todo el mundo la recordará por muchas cosas, pero porque Víctor fue decisivo, lógicamente es una de ellas. Claro, luego Jordi ya te mando un Bizum con los 50 euros, ¿eh? No, pero es verdad. Las cosas como son. Después ya... Por cierto, aquí tenemos a Robert, que es el experto en camisetas y merchandising. Siempre saca camisetas. La que estás tapando es una muy mítica de Gianluca, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Que explique la historia, ¿no? Esta camiseta, ¿qué camiseta es? Que lo explique él. Gianluca, ¿estás por ahí? Así. Sí. De Cabo de Orlando. Exacto. La camiseta de Cabo de Orlando. Pero ¿cómo lo has...? Bueno, esta me la firmaste tú en el Palau, un día que nos vimos antes de la pandemia, sí. ¿Vale? Y esta camiseta la conseguí por un amigo que vive en Italia porque equipo no enviaba a España, bueno, muy caro, bueno, al final la consiguió y pude conseguir esta camiseta súper mítica del gran Gianluca. Sí, sí. Oye, vamos a hablar de los que van a jugar el viernes. ¿Cómo veis al equipo? ¿Qué opciones le veis? ¿Qué podemos esperar del equipo de Jasikevičius? Que es un poco, podríamos decir, el referente, ¿no? Del equipo. Víctor, tú mismo. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Es un equipo favorito teóricamente porque ha quedado primero, con un gran entrenador, con jugadores que están jugando a un gran nivel durante toda la temporada. Pero siempre digo lo mismo, al final la Final Four hay muchos detalles que pueden cambiar un partido y también se demuestra el carácter de los jugadores, ¿no? Las grandes estrellas tienen que jugar sus mejores partidos en la Final Four y la gente más, como decía Vaso, ¿no? Más trabajadora o más pendiente del equipo tiene que dar su máximo sin egoísmos. Tiene que estar muy concentrada toda la planificación de... Porque yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros entre la semifinal y la final planificamos muchísimo la final. Y fuimos capaces todos los jugadores, gracias al staff técnico, de preparar muy bien la final. Entonces también entre semifinales y finales tienes un día solo para prepararlo, hay que estar muy concentrado. Bueno, se tienen que sumar unos factores y creo que el Barça tiene muchos factores para conseguirlo. Veremos. Creo que también es un grupo que tiene bastante hambre de ganar una Final Four, que esto también lo tienes que tener. Aparte de experiencia, que podíamos hablar de que hay equipos que ya han ganado, jugadores que han ganado ya Final Fours, que es importante para jugar este tipo de eventos, pero a la vez también tiene que haber una hambre, ¿no? Una hambre para ganar. Yo creo que este equipo la tiene. Claro. Jordi. Bueno, bastante lo que dice Víctor, ¿no? Simplemente seguir con el tema de que seguramente si dijéramos qué le puede faltar un poco es esos títulos en las espaldas, ¿no? Que aún no tienen, digo, títulos a nivel de Euroliga o más ligas. Eso sí que falta un poco en el equipo, pero ese talento y hambre ya lo tienen. Creo que la llegada de Pau en este aspecto ha ido muy bien. Pero si me decís la Euroliga quién la gana, no sé por qué el partido que me da más miedo es el de Milán. Y creo que si gana contra Milán, en la final... No se les escapa. Es una sensación que tengo porque al final. Sí, esta mañana igual. Pero veremos. Ojalá pase esto, que si pasen las semifinales, pues a la final todo el mundo dice contra Efes, se verá también. Este año parece que CSK nadie lo da como favorito porque también, al no estar Mike James, que al final los títulos. Puedes ganar sin las estrellas, pero los títulos tienes que tenerla ahí, la estrella, y yo creo que sin Mike James lo veo complicado. Pero bueno, esto se tiene que ver. No, han dado mucho nivel, ya lo admito, pero para ganar la Liga, ¿tú los ves? Yo es que creo que en una Final Four es el momento. ¿Es tan impredecible? Yo recuerdo aquella de Maccabi, la de Tyree Rice. Y yo veía los cuatro equipos y al último que pensaba que iba a ganar era Maccabi. Y se ventiló al Madrid y luego ganó la final. Sí. Es que yo creo que un chispazo, un fin de semana bueno de un equipo, porque los que han llegado no nos engañemos, son cuatro grandes equipos y estrellas tiene. No tiene a Mike James, pero tiene a Claiborne, tiene a Toko, que yo lo considero estrella de la Euroliga. También lo es, sí, pero al final el que juega al final los balones calientes, el pick and roll, estos, mira Rice, por ejemplo, al final os acordáis,
todo era para él. Yo no digo que sea bueno esto, pero al final sí que cuando faltan 2-3 minutos, el equipo grande sabe quién tiene que jugársela, ¿no? Y aquí en el CSKA sí que están muy bien, pero yo creo que a veces falta, les puede hacer falta el tema Mike James, pero al final es muy difícil hacer una predicción de la Final Four, porque como decimos, el nivel es tan alto y tan igualado que es verdad que también al final lo puede ganar cualquiera. Y entonces, Jordi, ¿qué crees en el Barça ahora que sería el que se jugaría el balón? ¿Mirotic, Higgins? Higgins. Mirotic es el mejor jugador, pero el que me gusta más es la pelota final. No sé por qué, la sensación que tengo, y creo que el equipo también la tiene bastante, a veces es más Higgins que Mirotic, que también puede hacer lógicamente ese papel y ese rol, pero si tuviera que mojarme, diría que al final del partido se la jugaría a Higgins. Gianluca, ya que te han quitado un poquito de, ¿no?, de lo que podrías decir, te voy a preguntar por un jugador que en algunas cosas a mí me recuerda a ti. Lógicamente con una defensa para mí inferior a la que tú tenías, pero sí que ese jugador que tiene unos minutos calientes y puede tirar triples hasta de espaldas si quiere. Como tú hacías, yo recuerdo una eliminatoria tuya con Maccabi en el Palau, que algún partido que lo hubieras tirado de espaldas y hubiera entrado, ¿no? Es Kyle Kuric. ¿Crees que Kyle Kuric en una Final Four puede ser un jugador muy decisivo para el Barça? Tiene carácter. Lo puede hacer. Entonces, este tema que ha dicho Jordi y Víctor, yo creo que este año no hay un equipo, ¿sabes?, que dices puede ganar el Barça, puede ganar el Cesca, puede ganar, porque ha sido una temporada muy extraña. Sí. Muchos no una línea continua, ¿sabes? Esto está alto y bajo, ¿sabes? Esto no. Luego ha llegado el Barça como primero, pero yo creo que este año va a ser muy difícil. Los detalles, las estrellas que tiene el balón cuando será caliente, ¿sabes? Cuando el partido se pone al final, que tiene que hacer la cosa justa, en el momento justo, ¿sabes? Eso. En la defensa creo que es como siempre será importante, porque en un partido así con muchas presiones, las cosas más fácil te hacen ganar el partido. Yo creo que la defensa es más fácil que el ataque. Entonces, si tú tienes una buena defensa, tienes el control de los rebotes, puedes correr y hacer canastas fácil, porque el balón va a pesar por los triples, por los tiros. Entonces, quien tiene este control tiene mucha posibilidad de ganar. Claro. Y hay un aspecto del que no hemos hablado y que vosotros no lo vivisteis, afortunadamente, pero que está marcando la competición de este año y va a marcar la Final Four, que es el hecho de que no haya público. ¿Cómo creéis que eso puede afectar? Porque, no sé, para un jugador al final tiene que ser muy extraño. Yo estuve en el segundo partido de Zenit, en el Palau, porque me pude acreditar, y la sensación era de entrenamiento. O sea, sí, el speaker pega una voz, pero es sensación de entrenamiento. ¿Cómo creéis que esto puede afectar igualmente en una Final Four, Víctor? Yo creo que poco, porque ya se han acostumbrado ya. Exacto, iba a decir lo mismo. Tú, David, si fueras cada día al Palau ahora los partidos, al tercer día te acostumbrarías ya a que no hay público. Ah. Evidentemente que en una Final Four normalmente hay mucho ambiente y todo. Pero bueno, yo me acuerdo, anécdota personal, uno de los primeros partidos que jugué con el Barça, me acuerdo en Málaga, unos tiros libres de Bodiroga, y estaba jugando yo. Y me acuerdo que eran
tiros libres importantes y empezó el Carpena a retumbar y miraba a la gente que estaba detrás de la canasta y digo, hostia, yo era muy joven y digo, si tirara estos tiros libres yo estaría cagado ahora. Y los estaba tirando a Bodiroga y pensé, guau, estos tiros libres, y metió los dos. Y luego con el paso del tiempo te acostumbras a esta presión y no diré que yo he tirado tiros libres importantes porque normalmente no me las tiraba yo, pero he tirado tiros libres importantes y no notas esa presión porque estás acostumbrado. Entonces, ahora ya están acostumbrados a jugar sin público y es lo que hay. Si ahora dijeran que no se puede jugar en pabellones y se tiene que jugar streetball en la calle, al cabo de un mes y pico, los jugadores se acostumbrarían. Al final, es adaptarse a lo que hay, porque si no, no puedes hacer nada más. Más que nada, es más una lástima de no poder disfrutarlo como la fiesta que es, que ya... Porque es raro sí que ver una Final Four que no hay nadie. Ostras, al principio mirabas los partidos y pensabas que no se jugaban nada. Pero con el tiempo, hasta como aficionado, ya lo vas viendo, ya, entre comillas, lo ves normal y ya la gente lo vive más que al principio que no veía público, ¿no? Yo creo que es un poco lo que dice Víctor, que al final, tema de acostumbrarse, que el ser humano somos así, ¿no? Nos acostumbramos a lo que hay. ¿Y ves justo, Jordi, por ejemplo, que tengas factor campo, que hayas quedado primero, juegues con el octavo y tú tengas dos partidos allí que no se ve con una mosca y llegue allí y esté a un 85% el pabellón, que yo creo que era 95%, dando gritos, no sé, es que eso considero que es un poco de adulterar la competición, ¿no? Eso para mí es claramente injusto. El tema del playoff, eso que no sé si está confirmado, o sea, ¿está confirmado que primero se juega afuera? O sea... ¿Tú hablas de ACB ahora? Bueno, yo estaba hablando, no. O sea, del... Yo me refería al partido con Zenit, que ha jugado una eliminatoria en Barça. Vale, público, perdona. Que va a ser lo mismo prácticamente. Sí, vale. Claro, eso sí que es injusto, claro, porque obviamente tenemos que jugar con las mismas reglas, ¿no? Que un equipo no tenga ventaja respecto al otro. Pero si Jordi, siempre ha habido esto, ¿no? En el Palau tampoco se podía fumar, ibas a Belgrado y estaba todo el mundo fumando en el pabellón. Bueno, claro. Bueno, ahí, vale. Y la pista del Panathinaikos no se veían ni los pasillos. Exacto. Es que, sí, bueno, al final, yo me refería más que, sin querer, lo he entendido mal, porque creo que el playoff ACB se juega primero fuera que en campo del no equipo que ha quedado mejor. Ya me parece surrealista ya. Sí, claro, es que, o sea, el equipo que ha jugado mejor durante el año, si hay desempate sí que tiene el campo a favor, pero de inicio juegas fuera, y si pierdes, te lo juegas todo en casa. Si pierdes ya es una final. Yo, para mí sí que es un error hacer esto, claramente. Y todavía, en los cuartos de final todavía, porque puede haber un poco más de... Pero luego en semifinales y final, que el nivel es bastante parejo, si un equipo gana en su casa, en semifinales o final, se le pone muy más fácil todo. ¿No creéis que el reducir partidos de playoff a la Liga Endesa le resta caché? ¿Que le estamos quitando un poquito de lo que al aficionado más le gusta? Que yo creo que es el playoff. Sí, para mí sí. Para mí sí, parece todo pues menos importante. Quitando partidos, haciendo que el primero juegue fuera. Hay cosas que no se pueden controlar, como es lo del COVID, eso lo sabemos, pero esto yo creo que sí que se puede controlar. Y la Liga CB siempre ha sido durante años la mejor liga de Europa. Claro. Esto para mí, es que después escucho gente que dice, no, es que esto hace que el aficionado le interese más porque es más emocionante y tal. No, bueno, los que llevamos todo el año jugando, bueno, aún los que juegan todo el año, que se ganan el campo a favor para después tener esta desventaja, que yo lo veo así, eso no le hace gracia al jugador porque todo tiene que ser justo y aquí parece que no lo es. Yo lo veo como cambiar las reglas a mitad de temporada, ¿no? Porque si ahí estaba planteado de una forma y lo mejor es la excusa de, no, es que el Barça llega a la Final Four, ya, es que es la abuela fuma, yo esa excusa no he llegado a entenderla en ningún momento. Porque luego el Barça creo que juega Final Four y de seguido ya a playoff. 48 horas jugaría, me parece, ¿no? Sí, no, claro, es que el Barça viene a jugar la Final Four el domingo porque juega tercero o cuarto puesto final y el martes ya juega en Badalona. O sea, no el palo de Badalona, que si pierdes te vas con 1-0 en contra ya a jugártelo todo en el Palau. Dices, hostia, esto es una... En caso de no ganar la Euroliga, tú vienes, no puedes permitirte llegar de bajón, porque ya es otro partido decisivo. O sea que hay que estar atento. Bueno, oye, vamos a ir terminando, que no os queremos quitar mucho más tiempo. Quedarían dos cosas. Una,
No sé si os atreveríais a hacer un pronóstico, no pasa nada si falláis, de cara a la Final Four. Un ganador y finalista. Y MVP. MVP, exacto. Ganador, finalista y MVP. ¿Quién se atreve primero? Va, Jordi, que te veo lanzado. Es que soy de los que se moja, pero de verdad que esta Final Four me cuesta. Pero, obviamente, diré el Barça, porque lo veo muy igualado. Pero el Barça y el Efes seguramente son los dos mejores. Tiraré por el Barça. Y MVP diré Davis, que llega muy bien. ¿Vale? Ya no, vas tú. ¿Quién va primero? Yo, bueno, por el corazón, el Barça, pues si tengo que apostar, el Efes. Lo sabía que no, antes cuando ha hablado no lo veo convencido desde el principio. Sí, no estoy convencido del Barça, porque mira, no he seguido mucho en la Euroliga, solo al final he visto el partido del Barça en Milán, que me ha sorprendido mucho, pero también he visto la eliminatoria contra los Zenit. No lo sé. A ver qué pasa. ¿Y MVP? El MVP no lo sé. De verdad, no lo sé qué puede pasar. Víctor. Yo igual. Yo creo que Barça llega a la final contra Efes y creo que la defensa que lleva haciendo el Barça durante todo el año, que es una defensa... Bueno, no voy a descubrir nada. Ahora yo soy entrenador ya y me fijo mucho más en todas estas cosas, ¿no? Pero tampoco voy a dar las claves, pero tiene una defensa preparada para cambios, para defender grandes a pequeños, pequeños a grandes, saltar a balón, cerrarse todo el mundo. Y eso hace que puedas defender mejor a un equipo como Efes, que tiene jugadores en la línea exterior que en el uno contra uno son muy buenos. Y en el pick and roll también, ¿no? Y la final veremos. A ver, evidentemente espero que gane el Barça, pero complicado. Y MVP, no te voy a decir, porque a mí los MVPs no me gusta mucho, siempre pienso en el equipo y luego siempre sale alguien, ¿no?, que juega mejor y le dan ese trofeo, pero nada más. Y luego te doy una anécdota de esa final. Claro. Porque yo siempre ese año, cuando teníamos libre, iba a tirar al Palau. Y siempre tiraba 100 triples, y uno de los ejercicios, tiraba 100 triples y 100 tiros libres. Y me apuntaba en la taquilla, tenía un esparadrapo, y apuntaba en color negro y en color rojo, apuntaba cuántas metía de triples y de tiros libres. Normalmente, pues, no sé, 90 tiros libres y 65 triples. Otro día, 84 tiros libres y 70 triples. Pues el día antes de... Bueno, la última vez que lo hice antes de la final de París, yo hice 86 tiros libres y 68 triples. Y cuando acabamos el partido, digo, quedamos 86-68. ¡Ostras! Y yo decía, estos números, a mí me gustan mucho los números, yo decía, estos números me suenan de algo. Y entonces cuando llegué a taquilla, abrí la taquilla y digo, 86-68. Ostras. Y justo fue el resultado de la final, que me parece que Jordi le hiciste una asistencia al Orbe, se tiró un triple que dio una... Esto corbata. Y se al final, un minutito, a una asistencia bonita y Norbe era por culpa de esto. Víctor había apuntado la asistencia. Exacto. No, pero... Tienes que haber metido dos tiros libres más, ¿no? Claro. No, es que fue eso. Íbamos 86-65 y la última acción fue triple de Norbe que hace corbata y luego atacan ellos y triple de Childress de la esquina en el último segundo, que era mal tirador Childress, porque todo estaba apuntado ahí. Era el destino, ya. No es muy decir. Buena esta. Muy gurú el buena. Tema, ¿eh? Muy gurú, da hasta miedo y todo. Oye, miedo no, porque ganamos. No, exacto, sí, no, porque ganaste, es que si no. Una apreciación por aquí, de que estoy todo el rato, estoy leyendo al chat, la gente está aquí y es increíble que todo el que entra al chat o Gianluca Basile es devoción lo que tiene la gente por Basile, ¿eh? Es una cosa, Gianluca, antes has comentado el tema del grupo de los catalanes que sentían más los colores, ¿no? Y es normal, ¿no? Alguien que se ha criado aquí que sienta más los colores. Pero si a mí me hacen nombrar 5 jugadores no catalanes que hayan estado en el Barça y que sientan los colores, en esos 5 estoy seguro que hacemos una encuesta y siempre saldrías tú. Porque la gente, eso le llegó, ¿eh? Eso no lo dudes, eso a la gente le llegó mucho. Mira, hay 3 que yo creo que siempre saldrían, que eres tú,
Pete Michael y Audi Norris. Creo que son tres jugadores que todo el mundo los diría. Y eso... Es que ha dicho que perdemos las finales con Efe y hay aquí un comentario y dice, grande vaso, como buen culé, pesimista. Sí, sí, pero es así, eso es, eso yo creo que es bonito eso, Gianluca, ¿no? Que la gente te recuerde así. Es bonito que un extranjero puede entrar en los corazones de los aficionados de fuera. Pero esto es, la gente lo ve cómo estás, cómo llevas las cosas, cuando estás serio, cuando estás metido en una cosa. Entonces, lo he hecho siempre, entonces, en cualquier lugar, he siempre dejado algo de esto. También, luego, 6 años en el Barça ha sido espectacular. He jugado en Bolonia 6 años, 6 años en Reggio Emilia, pero lo que... Cuando me fui del Barça, lloré. Lloré porque han sido 6 años de mi carrera, también por la familia, mi familia que estaba bien. Pero de verdad, un lugar espectacular. Genial, tú. Oye, una última cosa, contadnos un poquito... Pues claro, toda la gente tiene vuestra referencia de jugador. A Jordi sí que alguno le ha escuchado por Catalunya Radio y tal. Víctor, cuéntanos qué haces, porque como tú adelantabas hace un ratito, estás muy relacionado con el básquet. Cuéntanos un poco. Sí, estoy de ayudante en el básquet. Aparte de ser padre, ¿eh? Aparte de ser padre, claro. Sí, padre, sí. Tengo un hijo con Elena que se llama Sam y que tiene 9 meses y muy contentos. Y en el tema laboral de trabajo, pues estoy en el Barça B, en el Barça de ayudante. Está Roger Grimau también. Está de primero Mateo Rubio y también Edu Perea. Y la verdad es que estamos ahora metidos en las semifinales de Ale Plata. Jugamos el martes en el campo de Zornocha y la vuelta el sábado en casa. Y si conseguimos pasar la eliminatoria, subimos, digamos, al Ale Poro. Entonces estamos metidos en ello y la verdad es que muy contento de seguir vinculado al Barça, de intentar pues entrenar lo máximo posible y seguir disfrutando un poco de baloncesto de otra manera. Y la verdad es que muy contento. La vida va muy rápido, por eso decía antes de que todos tenemos una edad ya, la vida va muy rápido, pero disfrutando al máximo. Qué bien, genial. La verdad es que os hemos seguido mucho este año, porque hay jugadores muy interesantes y también el hecho de que después de muchos años, desde el primer equipo se haya confiado, ¿no?, en el B, que eso es algo que se echaba de menos, ha ayudado también a que sea mucho más conocido este equipo. Así que, oyes, ojalá salgan bien estos dos partidos porque sería una muy buena noticia el ascenso al Poro. David, una pregunta para Víctor. Entiendo que con la Final Four, con lo que poquito tiempo que nos queda para esta serie, Sergi Martínez como que no puede contar con su servicio, ¿no?, el equipo B. O el martes sí. Pasa palabra. Vale. Ok, recibido. Jordi, cuéntanos tú, ¿qué haces? Bueno, poco a lo que habías comentado de Catalunya Radio, estoy con el programa de básquet semanal y también hago de comentarista en los partidos del Barça, de ACB, por Movistar Plus, pero la opción de catalán. Uh-huh. Quien quiera escuchar en catalán, pues estoy ahí en cada partido del Barça. Perfecto. Y bueno, también y con las niñas, que tengo 3 peques de 6, 4 y 1 años. Que es trabajo, ¿eh? Quien tiene hijos sabe que están en la etapa más estresante, pero muy, muy feliz. Gianluca, tú estás en Italia, ¿no? Cuéntanos. Yo estoy en Italia, en Sicilia, que es en el Capo d'Orlando. Vivo aquí desde 7 años. He jugado los últimos 3 años de carrera aquí. Luego, por las niñas, es un sitio muy,
muy bonito, con que hay mar, es pequeño, es un pueblo pequeño. Y nada, he disfruto la vida. Nada baloncesto, nada de estrés, porque el baloncesto para mí ha sido un gran estrés. Un gran estrés porque lo he hecho siempre al máximo. Entonces, he hecho 20 años de profesional. He acabado a 41 y medio, 42. Entonces he hecho más de lo que tenía que hacer. Entonces, no puedo más ver básquet, ver, ¿sabes? Me piden siempre, ¿sabes? Hacemos algo, pero no... Prefiero hacer algo, disfrutar la vida, hacer hobbies, ¿sabes? Esto, pescar. Ahora me he puesto, mi mujer tiene una asociación para salvar los perros que se encuentran, ¿sabes? Esto, en la calle, para buscar familias, entonces... me ocupo de estos perros que tenemos, que, ¿sabes? Comer, ¿sabes? Estas cosas. Y luego mi mujer busca familia en esos perros. Esto es lo que hago. Nada más, porque he dicho, yo creo que hay un momento para todo. Hoy he dado mucho en el básquet, 20 años, pero esto ya lo tenía en la cabeza, ¿sabes? Desde cuando he pensado, cortar. Hago el máximo que puedo ganar, para ganar el dinero que me sirve para vivir sin pensar al trabajo, a disfrutar la vida. Y doy fe de eso que dices, que alguna vez recuerdo haberte preguntado, oye, Gianluca, algo con el básquet, y me acuerdo la primera vez que me dijiste, no quiero saber nada de básquet, tú, yo estoy con mis hobbies y tal, y no, que no me calienten la cabeza con el básquet, tú. Pero bueno. Pero Gianluca, nada de nada, ¿no coges ni una pelota en casa para tirar nada? Desde cuando he acabado de jugar, puede ser solo una vez... jugado un partido en Bologna de los, sabes, estos jugadores antiguos, sabes, que han jugado con Fortitudo y Virtus contra Virtus, Bologna, y luego nada más. Puede ser dos veces que me he encontrado en el padillón de Cabo d'Orlando a hacer dos tiros así, pero no siento la necesidad de tocar el balón, de ir en pista, no, nada. Tengo eso, como si no me siento estas cosas, entonces... Sí. Nada. Víctor, Jordi, esto le tenéis que poner solución con un partidito... No. Sí, hombre. No me falta, ¿no? Un partidito de los que estáis en 2010. Bueno, yo tengo la barriga ahora. ¿No? Mira, si voy a jugar un partido ahora, me rompo todo el isquio seguro. No puedo. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias a los tres. Ha sido una pasada poderos tener aquí y poder hablar un poquito de recuerdos y de lo que viene la semana que viene. Nada, muy contentos de haber estado aquí. La gente ha hecho un montón de preguntas, pero se nos hubiera alargado esto muchísimo. Entonces, por eso hemos hecho preguntas de la gente que han estado aquí preguntando, pero vamos, hemos intentado preguntaros un poco lo que pensábamos que todo el mundo hubiera querido preguntaros, y yo creo que ha estado muy bien. Nada, daros muchas las gracias por haber estado aquí. A vosotros, un placer, Estáis invitados cualquier otro día a venir al podcast de la Resistencia. Mucha suerte, Víctor. Gracias, una abrazada. Un abrazo a todos, que vaya muy bien. Gracias. Cuídate, socio. Chao. Adiós a todos. Adiós, Vaso.
Chao. A ver, Marco, Marquito, estamos esperando que nos invites a Víctor y a mí para venir a Víctor, ahora que estamos retirados, a pescar. Ah, venga, una abrazada. Eso sí, adiós. Eso sí se podría hacer. Adiós. Todos juntos, ¿no? Claro. Aquí está. Cogemos el avión, Víctor, y en un momento, pero las mujeres nos echan de casa después, ¿eh? Los niños. No. A un momento. Va, venga, una abrazada. Un abrazo, adiós. Chao, chao. Hasta pronto. Gracias. Vosotras. Bueno, oye, vamos a seguir nosotros, ¿no? Porque aquí está el chat, está ardiendo, ¿no? Y oye, vamos a seguir y no sé, vamos a comentar un poquito también que hemos tenido partidos esta semana y yo es que estoy un poco ahora, ¿no? Voy a ajustar un poco la cámara porque no hemos quedado... Estoy emocionado, estoy... Muy Pablo, que no se te veía a Pablo y se le veía a Pablo. Es difícil volver a la realidad ahora, ¿eh? Sí, ahora los cinco flipados aquí, ¿no? Estamos... Oye, yo me he quedado con ganas de preguntarles cómo veían a Pau Gasol, ¿eh? Ah, pues oye, a ver levantado. No, pero ya se estaba alargando y... Ah, está bien, ¿eh? Han estado generosos, ¿eh? Bien, yo sí, creo que sí, si hubiéramos seguido tirándole preguntas, siguen respondiendo. El problema es que hemos tenido casi una hora aquí, tampoco. Claro, pero. Tampoco van a fundirlo. Ellos comentaron de estar unos 30 minutos, ya han alargado ahí casi una hora, yo creo que está. Fácil, se nos quedaba durmiendo ya, ¿eh? No, es que. Es del sol, es del sol. Ha estado mucho rato al sol hoy. Claro, ha ido a pescar, ha ido a pescar y está ahí. Pablo, reajusta la cámara, hombre, que estoy aquí que me has cortado, tío. No te preocupes, no te preocupes. Mira, Robé ahí en medio con su camisetita, ¿eh? Ha habido suscripciones por aquí, he visto, ¿no? Ha habido de todo, gracias, chicos. Es eso, no hemos querido interactuar con el chat porque si no es que estuviera sido eterno, ¿no? No sé, ¿qué os parece? Va, decid algo. Yo creo que Jordi Trias es un gran comunicador, ¿eh? Nota, tiene el tío mucho palique y que me gustaría verlo con un papel un poquito más protagonista en Movistar, no solo en catalán, ¿no? A lo mejor los partidos del Barça también que no lo pongan en español, ¿no? Sí. Un poquito más general. Lo he visto muy, muy pícaro a Sada, ¿eh? Lo veo... Era el tío bromista, era un tío... Pero al final la clave es lo que decían, contaban todos ellos, ¿no? Que la clave es el equipo, ¿no? Que se iban todos bien, que había un grupo fantástico, que... Entonces esa es la clave. Y lo que estamos viendo este año, lo hemos destacado nosotros muchas veces, ¿no? Que el Barça este año... se ve un poco eso, ¿no? Que pues todavía no juega, pero cuando sale el equipo los anima a muerte, ¿no? Entonces, eso es la clave. Y otro día, por ejemplo, Pau Gasol, que se tiró ayer ahí a buscar un balón perdido, cómo se levantó todo el banquillo. Yo creo que es el momento épico. Eso claro, vamos a recordarlo, creo yo. No nosotros por el hecho, quizá, pero lo vamos a ver en televisión cada vez que se hable de Pau. Pero al final, o sea, que la unión está y el equipo está, seguro. Que después hay muchos factores y se ganará, ¿no? Pero bueno. Es muy pro Basile. Sí. Bueno, es que Basile tiene ganado el corazón a todos, ¿no? Claro, el chat y la resistencia, tío. El tío es humildad, dice, sí. El último tiro, el cabrón, lo hizo cobrando. Ya no dice, venga. Me parece bien. Fue un tío que se vació a tope como profesional y dijo, oye, hasta aquí, y aquí hago, aquí se paro y se acabó. Yo sí, lo veo bien, ¿eh? Nos comenta Broncano32 que Trias no trabaja para Movistar, que trabaja para Fútbol Club Barcelona. Exacto. TV y de allí pilla el audio Movistar. Es correcto. Pero es diferente, que no es de Movistar. Y luego, yo no sabía que Víctor Sada estaba dentro de las categorías base del Barça. Sí. Yo sabía que estaba metido en la estructura del equipo B. No, te explico, porque yo hablé con ellos, por eso estaba un poco en duda el tema de hoy, porque como... No dejan venir a los de categoría base. No, por eso. Hemos tenido permiso, hay que dar las gracias también desde aquí al departamento de prensa del Barça, que nos ha facilitado el poder tener esta reunión, las cosas como sean. Sí. A Kaski y David, la verdad que han puesto todas las facilidades y hay que dar las gracias. Pero el tema es que no sabía Víctor, en el caso de que ganaran, que pasaron la eliminatoria el otro día, no sabía si podía ser que les tocara jugar hoy. Ese era el tema. Entonces, por eso hasta el jueves-viernes no pudo saber si podía estar aquí. Vale. Ese es el tema. El caso que cuando el Junior ganó el campeonato aquel, pues yo hablé con... Me dijeron que mira, que es política de club, que en principio que no vinieran entrenadores de categorías base a... Sí. Pero entiendo que al ser ayudante quizá es un tema más flexible. El tema. Bueno, y es exjugador también, es lo mismo también. Exacto. Y previa de una Euroliga, y ganaron una Euroliga, y también... En un sentido. Claro. Seamos sinceros, como dominaba el equipo que tenía esta gente, no ha dominado el Barça todavía.
que esta gente era muy bueno. Y esta gente, dice, nos acordamos de Pitmaker de Navarro. No, pero es que acordaros de los primeros minutos de la final de Pitmaker. Que eran todos muy buenos. Aquí lo tenía todo. De que empieza la final y está todo el mundo tenso y cuesta meter una canasta y el tío dijo... Otra cosa que no le hemos preguntado que me acordaba ahora. Y es que tanto Víctor Sada como Jordi Trias, cuando ya han llegado al final prácticamente de sus carreras, han jugado en el Barça B formando jóvenes. Es verdad. Yo no he caído en eso. Y podríamos haber preguntado también muchas cosas, pero es que... Y encima, al ser tres, cada vez que hacemos una pregunta, pasaba por los tres, pues se alarga. Bueno, ha estado muy bien, ¿eh? Ver los puntos de vista de los tres. A mí me ha gustado mucho, la verdad. A mí también. Muy, muy naturales, muy bien. La verdad, no sé. Me parece... Somos muy afortunados. Lujazo. De haberlos tenido aquí. Un lujazo, ya lo creo. Ahora podéis parar en el chat que pregunten lo que quieran. Preguntad lo que queráis en el chat, sí, chicos, lo sentimos, pero es que era la única forma de hacerlo porque si no daba tiempo. Era... Sí, por cierto, tío, lo que tenemos que empezar a mover, no sé cómo lo veis, ¿eh? Ya lo hablamos con Laporta cuando estuvo aquí, de empezar a promover retirada de camisetas de Audi y yo ni diría Gianluca y a Pete, ¿eh? Eso sería una pasada. Hacer un poquito de campañita, a ver si... A los tres se la retiraba, sin problema. Sí, por eso digo que, a ver, son tres jugadores que, ostras, no son cualquiera, no le estás retirando la camiseta, con todos los respetos a David Andersen, que es un grandísimo jugador, pero que no... Gualampe, ¿no? Gualampe, como ha dicho Sala. ¡Oh, Gualampe! ¡Muy bueno el palo Gualampe! El palo Gualampe ha sido... Buenísimo. No, pero yo creo que ha sido mal Gualampe. No, pero que lo ha tirado. Los clips, de la entrevista. Ojo que Lampe está todavía jugando, ¿eh? Sí. Bueno, está aún. ¿Sí? El Limoges. Ah, madre mía. No sé, en fin. Oye, chicos, yo ayer no vi el partido del Barça. ¿Quién lo vio? Comentando un poquito. No lo pude ver. Porque estamos hablando del último partido antes de la Final Four. Robert, ¿qué te pareció? Pues muy bien, la verdad. Yo vi el equipo muy, muy sólido en todo momento. Y volviendo a tener un poco las sensaciones, que recuperando sensaciones que hacía tiempo que no veíamos, una gran defensa, intentando correr en ataque, buena circulación de balón. Yo veo el equipo bien y aparte hubo mucha rotación. Davis sigue en estado de forma brutal. Uf, Davis estuvo increíble. Pero brutal. Lleva un mes, yo creo, el último mes increíble. Tenerife estaba con toda su plantilla, o sea, estaba Sermadini. Sí, Tenerife, sí. El Barça anuló a Sermadini, anuló a Huertas. Quizá el que más daño hizo al principio fue Frank Guerra, bajo mi punto de vista. Dio un poco de problema, pero no. Bolmaro sigue increíble. Un mate también, ¿no? En contra. Sí, Bolmaro. Yo creo que llega en un momento a la Final Four que... Recuperamos a Calate, que también dio bastante asistencia. Importante, ¿no? Y metió alguna de sus bombit. Nico fue el que no... Sí, Nico viene de una serie muy mala contra Zenit. Hizo un buen partido el otro día. Pero con Baskonia jugó bien. Exacto, contra Baskonia jugó muy bien. Y pensamos todos, venga va, ya ha recuperado el ritmo. Se le ve bien físicamente. Y ayer... Y tiene muchas ganas de jugársela, pero... Sí. Ayer volvió a estar un poco mal, la verdad. Y para mí este único punto preocupante es este, el de Nico. Y saber si realmente llegará un momento o no la Final Four. Confiemos que sí, porque realmente será importante. O sea, si Nico no está bien... El Barça puede ganar, evidentemente, pero bueno, tiene un lastre importante, si Nico no sabe, porque al final jugará 25 o 30 minutos seguro. Por lo yo tanto, creo que sí, es muy importante que esté bien. Claro. ¿Qué claro. pensáis de los rumores sobre la verdad en Madrid? Cajes no. Bueno, no, esto no. Queda, cuando acabe, cuando acabe la Liga Endesa, ¿no? Ya hablaremos, ahora no. Sí, ahora no es momento. ¿Retiraríais la camiseta del Lagarto de la Cruz y Chicho Sibilio? Claro, es que al final hay tanta... La lista es muy larga, ¿no? Yo la de Chicho la retiraba, sin pensarlo. Yo apostaría antes por Presi, por eso. No, he puesto. Pero, Robert, ¿no? ¿Me estás comparando a Chicho Sibilio con Presi? Hombre, ¿en serio? Presi mucho mejor. No, pero lo hice porque ha visto la foto aquella del artículo de Roberto Rico. Y al ver a Presi ahí... Presi y Sito en una misma foto, es como que es la... Escalofríos, han habido escalofríos ahí. Claro. Sí. Pero, hombre, es lo que dicen por aquí. ¿No le retira la camiseta a Chicho Sibilio y está retirada de dueña? Ya. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que para retirar la camiseta necesitas unos requisitos como que jugar... Ya podríamos ir cambiando. No sé cantidad de años. Eso, es que lo que hay que promover es un cambio de estatutos para esto. Y entonces empezar a promover ciertas retiradas. Hay dos jugadores que yo creo que son 100% de consenso, que son Audi Norris y Gianluca Basile. O sea, es que es... consenso total, que jugadores que entran en el Palau y el Palau se cae. O sea,
que esto era así. Sí, pero sí, bueno, veremos. Sí, sí. Veremos. Primero que tengamos nuevo Palau que. No, 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 no. Ojo que el que comenta es Ed Cota, el mismísimo Ed Cota. Ed Cota Magic. O sea, es la fusión de Ed Cota con Magic. Dice, soy Ed Cota, vuestro Magic Johnson panameño. Ha puesto antes el comentario. Creencias Tastimem, Creencias, qué mítico también, Y ya que hablamos del tema camisetas, yo lo que apostaría que si se hace, que se hagan camisetas de verdad, porque para mí es una cutrada. Poner ahí la camiseta iluminada, que no es, es un dibujo, bueno, eso. Sí. Yo entiendo que con el nuevo Palau esto tiene que ser de otra forma también. Claro, colgadas del techo, como hace la NBA, ¿no? ¿De quién es el 14? De la camiseta que tienes puesta. No, es una camiseta de cantera, porque esta camiseta es impossibility, o sea, súper imposible encontrar. Y por Wallapop, tal, de la cantera, tal, y la cogí. Oye, claro. ¿Ya tienes pensado el set para el viernes, Robert? Sí, tanto. O sea, tenemos Milán, ¿no? Sí, tenemos Milán. Buah, vaya semana. Y tenemos Milán por partida doble. Tengo que pensar a ver cómo. Malaconda ya, ¿eh? O sea, voy a comprar los Bocavits, el Fuet. Chicos, por cierto, los casi 100 que estamos aquí, vamos a dar el partido el viernes, pase lo que pase. Vamos a liar aquí una. Fuet, cerveza, vino, lo que queráis. Buscaremos invitados. Tengo alguna idea para la previa, a ver si podemos conseguir algún nombre, aunque sea solo para la previa. Pero seguro. A Basile no se lo diga ya más, No. Hombre, otro distinto. Yo me lo imagino, ha llegado el hombre ahí que a lo mejor ha estado 6, 7 horas pescando ahí, todo quemado. Oye, está moreno el tío, ¿eh? Pero va mucho a pescar, ¿eh? O sea, es su hobby, vamos. Hace años que a mí me lo dice. Te digo que yo sueño con tener la vida de Basile, ¿eh? Me encanta. No, claro, es que lo ha hecho perfecto. Ha jugado, o sea, ha trabajado, entre comillas, 20 años a muerte. Y ahora que trabaja. Ya disfruta la vida. O sea, es ideal. Que trabaje el amor. Claro. O sea, es muy bien. Perfecto. Juan Ferrer, la hora para la previa del viernes. Pabli, ¿a qué hora vamos a empezar? A 8, pues, ¿no? Cuestión de que lo. 7:30, 8, por ahí calculad. Aunque sí. Rafa llegará un poquito más tarde y tal. Oye, que ahora estoy despistado. ¿La final la jugamos el sábado o el domingo? Domingo. Si ganamos, no es tan rápido. Robert, visualiza. Sí, compórtate como si estuvieras. Foco. David, ¿cómo va a jugar el sábado después del viernes acabar a las 11 el partido? No lo sé, tío, que estamos hablando de Euroliga, que aquí hacen lo que les sale de los huevos. Claro, otra normativa nueva ahí, ¿sabes? 8:30, es 8:30 el domingo. Sería 8:30 en caso de la final, ¿eh? Uf, el domingo, tío, madre de Dios. Vamos partido a partido, ¿no? Paso a paso. Pero hay ganas ya del viernes, sinceramente, hay ganas ya de que llegue el partido. Y bueno. Yo veo decisivo a Pau, ¿eh? No sé por qué, pero. Es que Pau la va a liar, ¿no? Más que liarla, va a dar esa serenidad, esa experiencia en finales. Es un tío acostumbrado a jugar finales de Copa del Mundo, de NBA. Es un tío que en estos otros, mira, el momento clave de Zenit apareció Pau. En el momento de la verdad apareció Pau. Vale, no es un jugador que te vaya a meter ahora ya 30 puntos por partido y decidírtelos, pero yo creo que ese punto de serenidad de hacer puede ser muy importante, ¿eh? Hombre, lo que sí que es cierto que si pensamos un poquito en cómo estaba en los primeros partidos y cómo está ahora, oye, hay que reconocer. Había una mejoría. El Pau de ahora nos puede ofrecer algo. No, ayer lo que hizo fue que abrió el campo. Cascó claro, tres triples y se nota mucho que el 5 de 2-16 te meta tres triples, abre mucho el campo. Claro, es que yo creo que decía Rafa, es lo que voy a decir yo ahora, es la clave. O sea, contra los pivots, que la zona la dejará mucho más descubierta, porque al final obligas, sacando a Pau fuera, que tiene el tiro de tres bueno, obligas a sacar al pivot fuera. Por tanto, ahí te abre mucho más. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que esta es una opción más y que, bueno, ha crecido mucho últimamente y está en muy buen nivel. Claro. Bien. Oye, ¿alguna cosita más que tengamos por ahí por comentar antes de pasar aquí a ronda de preguntas del chat para terminar? ¿Algo más que se nos haya pasado? El tema árbitros, no sabemos aún nada, supongo, ¿no? No hay... Bueno, pero no está ni... Sabemos los que van a estar en la Final Four y sabemos que no va a estar... Cristo Duro. Ni la Mónica. Ni la Mónica, ¿no? ¿La Mónica está? La Mónica... Creo que tampoco, ¿no? Creo que tampoco. Pero está el amigo Difala, ¿eh? No. Miel de Manuka. ¿Habría que saquear la plantilla de estudiantes aprovechando el descenso? ¿Y a quién te trae de estudiantes? Bueno, hombre, el pivot,
Ángel Delgado. Este. Ángel que, Delgado. Que diga el comentario, ¿eh? Con lo que lleva con Delgado. Sí, no, pero bueno. Ángel Delgado, vale, es un tío que he dicho que podría estar en una hipotética rotación del Barça, pero que tampoco es que me vuelva loco, ¿eh? Bueno, espero. No, pues te digo una cosa, va a ser un tío importante en Euroliga, como decida jugar en Europa y no va a ser un tío importante, si no ya verás. Tiene rebote, tiene condiciones. Pues ojo ahí, ¿eh? Que por cierto, muy feo lo de JJ Barea, ¿eh? Feísimo. Jugándose. Feísimo lo de Barea, ¿eh? Feísimo. Feísimo porque les ha fastidiado, porque encima se lesionó Edwin Jackson, con lo cual el juego exterior quedó reventado, ¿no? También os digo que yo por Bilbao Basket me alegro, ¿eh? Es un equipo que me cae bastante bien, ¿eh? A mí me cae mejor que Estudiante, la verdad. Personalmente. Ya... No me cae mal Estudiantes, ¿eh? Es un equipo no, peleón, antimadridista, ya va bien. No, es un histórico. El problema que yo veo es que han descendido varios años, que han merecido descender y al final siempre salvan de alguna forma con los despachos, con que no puede subir nadie. Y ya les tocaba descender porque por mérito han descendido varias veces. Sí, es cierto. Pues nada, oye, va, sensaciones de cara al viernes, venga. Falta una semana. Pabli, va, que has hablado poco tú. Yo no me ha gustado. Pabli. Ah, vale, te he entendido. Hablo poco, pero lo que me dejan, ¿verdad? Ya, hombre, Pablo, tío, tomas conmigo ahora, hermano. Sensaciones, yo creo que el equipo llega bien. El partido de allá no lo pude ver, pero me imagino que el tiempo, el parón este que ha tenido, parece que está un poco recuperado. El equipo vuelve a competir. La rotación creo que está, parece que está un poco clara, ¿no? Parece quiénes son los que van a disputar los minutos. No sé si Oriol entró ayer en partido, ¿no? Los que lo visteis. Dos minutos, los últimos dos minutos jugó. No jugó nada. Creo que va a tener. Sí, al final, pero que no entró en plan de ya está el partido terminado. Metió una canasta y ya está. No me gusta tampoco eso. Creo que parece que va a estar algo más fuera del rodaje del equipo, pero como han comentado antes Víctor y Jordi, yo creo que puede tener un papel importante en esta Final Four también. Porque te puede presentar cualquier problema y en este sentido Oriola es el típico jugador que te saca ese punto de carácter, que aunque no tenga esa clase y ese talento, siempre aporta. Y creo que la clave va a ser, no sé cómo estará... Cómo estará Nico, pero me gustaría que Brandon Davis diese un paso adelante como lo hizo con Zeni, porque además creo que llega de una forma brutal. Y Corey Higgins creo que también. Creo que son los dos nombres ahora mismo que más en forma están en el equipo. Yo lo que dice Pablo de Oriola, estoy de acuerdo. A mí me preocupa un poco porque creo que desde que ha llegado Pau, Oriola ha desaparecido completamente. Pero también creo que Saras es suficientemente capaz y seguro que él ha sido jugador y lo sabe llevar perfectamente, de tenerlo motivado, como ha comentado Sada y Trías, ¿no? Que igual un día no jugabas, pero él te lo comentaba y tú estabas implicado 100%. Y sí que es cierto que a Oriola se le ve implicadísimo 100%, es el capitán del equipo y está siempre animando, siempre apoyando a los compañeros, aún sabiendo que no va a jugar o que va a jugar dos minutos. Y yo creo que es muy importante que esté enchufado y estoy convencido que lo estará. Y aunque no juegue ni un minuto, apoyará al equipo y no creo que sea ningún problema. Ojalá pueda jugar, porque creo que se lo merece, pero si no, que estará ahí al 100% seguro. Claro. David. Bueno, más o menos lo que habéis dicho. Yo una duda. Sabonis Shields no juega, ¿verdad? Está tocado. No, pues estaba lesionado, pero no sé hasta qué punto juega o no. Por eso. No lo sé. No lo sé hasta qué punto. Yo creo que esa es una de las claves de la semifinal, ¿vale? Yo tengo muy buenas sensaciones, básicamente porque les hemos ganado bien y es un equipo que se nos da bien, ¿no? Que sí, es un equipo con mucha experiencia, con Hines, con Datome, jugadores que están acostumbrados a jugar ahí, con Delaney. Carmona 24 dice que Shields jugó ayer, ¿eh? Jugó ayer, pues entonces cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que es un equipo que se nos da bien. Entonces tiene, para mí es un equipo que tiene muy buen 5 titular, tiene algún reserva, pero la segunda unidad ya baja. Y que además a nivel defensivo cojea un poco porque Datome ya está de capa caída, ya no es lo que era. Chacho y Delaney pues no es que sean unas fieras defendiendo. Shabon Shield sí que es un bastante buen two-way, bastante potente. Pero no sé, le falta consistencia defensiva y para mí eso puede ser decisivo a la hora de que parara la calidad que tiene en ataque al Barça con un Higgins que es un 2 impresionante cuando tiene el día,
con Mirotić. Hay que ver si tiene algún jugador, que en teoría sí que lo tienen, para parar a Nico. Pero claro, es que si no te puede aparecer a Brines, te puede aparecer Volmar ahora que está on fire desde la línea de tres, Pau mismo, Brandon. Mira, Davis. Ahora que dice todo de Volmaro, veo ahí un punto muy interesante. El hecho de que Volmaro esté tan bien, que puede provocar de que Hanga realmente se quede de alero. Correcto. Que pienso que le favorece mucho al jugador y al equipo. Tengo que decirte, porque el partido de ayer jugó con Hanga y Volmaro, y Hanga era el base y Volmaro jugaba de dos. Y jugó un rato también con Volmaro de dos y Calates de uno. Sí. A mí lo que me preocupa de Volmaro, que es tan, se tiene tanta, o sea, tantas ganas de todo, va tan fuerte a todo, que rápido se carga de faltas. Y a mí eso en una Final Four me da un poco de miedo que entre y se ponga encima de Delaney o encima de el Chacho, que son tíos muy experimentados, y que rápido le saquen un par de faltas. Yo con el tiro que ha cogido Volmaro, que es un tío que te mete un 50 cuando estás solo, y con el balón realmente lo que hace bien es atacar el aro. Él no genera juego para los demás, tiene mucho bote. Yo creo que Zara está viendo eso y la evolución que le va a dar va a ser para que juegue minutos de dos, cuando no esté Corey Higgins. Podría ser. ¿Y Kuric? Bueno, ha dicho, Filipe ha dicho que Kuric es un jugador de carácter y que puede hacer una buena cosa. Por eso digo, Pero es que siempre hay dos puestos y como juega Zara no va a importar que... Sí, pero donde no hay un segundo base es en el base. Porque está Galatas y está Westerman, pero claro, pero Hanga es un 3. Lo hacemos jugar de base. Yo te digo lo que hizo ayer en el partido, que yo no... Sí, bueno, pero igual estaba probando soluciones. Yo creo que será Galates de 1 y Hanga de 1. Digo más, no sé. No. Hanga de 1 también lo es. Sí, creo que sí, porque Westerman, bueno, estoy convencido que será descartado, compuesto hoy. Y a Volmaro lo puede poner de 1, que juega algunos minutos, pero yo no creo que le dé el peso de llevar al equipo. Porque cuando está él y juega de 1, juega bien él, porque se va para largo, pero el equipo como que desconecta un poco. Claro. Bueno, oye, últimos minutos, que llevamos aquí una hora, camino de hora y media. Venga, preguntitas en el chat antes de que nos vayamos. Os recordamos, el viernes estaremos para la previa y luego retransmisión. Bueno, comentaremos las semifinales desde las 7:30, 8:00, ya os acabaremos de confirmar. Pues venga, con preguntas que nos queráis hacer. He visto por aquí una que me ha hecho gracia, el de Mar de Rozan, una. ¿Creéis que veremos la mejor versión de Mirotić en esta Final Four? Esta no es la que me ha hecho gracia, es la segunda. Ah, igual, si está haciendo gracia. Ahora verás la segunda. Yo creo que sí. Lleva Mirotić, ¿quién quiere responder? Sí, yo, David, sí. La vamos a ver, va a ser el MVP. Perfecto. Yo digo que no. Robert, venga. Y yo creo que tampoco. ¿Pabli? Bueno, venga, hater. Quiero pensar que sí, pero... ser el líder del equipo, creo que no, porque tenemos a Corey Higgins, que es el que de verdad toma la decisión, ¿no? ¿Es que tengo que desempatar? No, ya está. No, ya he perdido yo, 3-1, me da igual. Pero luego ya... No, pero David. Yo voy con Rafa. Yo creo que sí. Yo cada vez que digo Nico no hace un buen partido, pues no lo voy a gafar más, ¿no? Yo voy con Rafa. Menos mal que no has dicho Calate, Rafa. Dice, es el momento de las promesas en caso de victoria, mojaros. No, sí que nos mojaremos, sí, pues ya nos mojamos. O sea, la promesa está hecha con Oriola, que iríamos a la fuente, no sabemos qué fuente, a bañarnos con ellos y ganamos la Euroliga, ¿no? Pablo, ¿tú te rapas conmigo al uno, Pablo? No, no calvo del todo, pero... No, la apuesta andaluza, ¿eh? No, yo apuestas no hago ninguna. Yo gano y vengo aquí y lo disfruto luego con ustedes. Es en este sentido no nos vamos. Pablo sin el pelito este. No, o sea, que Pablo sin hacer así, no. Sí, está ya bien. Rápate tú conmigo, David, ya. Yo. Está ahí luchando. Estoy rapado, David. Casi. Está ahí luchando contra la. No es ni apuestas. Yo digo que me rapo, no es ni apuesta. Ed Cota Magic, ¿cómo veis el duelo Gasol-Hines? Bueno, yo creo que no será duro. El duelo será Hines-Davis, ¿no? O sea, Gasol... Davis, Gasol-Tajewski. Sí, no sé, veremos cómo... Sí. Simplemente. Sí. Sería bastante, sí. Bueno, además de Rozan, ya se ha quedado satisfecho, con la respuesta. Cavar Capa preguntaba, ¿qué jugador os da más miedo de Milán? ¿A él, Delaney?
Por eso de los ex. Kevin Panther. Kevin Panther. Rafa. Sabon Shields. David. Sabon Shields. Robert. Yo Delaney, porque me gusta mucho y es un jugadorazo. Y por el tema de los ex también, que más motivado que él, yo creo que habrán pocos. Ex y americano, ¿eh? Que ojo a los americanos contra el Barça. Yo exacto. Sabon Shields también, sinceramente. No creo que sea el delay. Me puedo comer las palabras, ¿eh? Pero no me parece el Delaney de hace años tan explosivo como era antes. O sea. Tú hazte la idea que los tiros entre Panta y Delaney los van a hacer estén bien o estén mal. Porque tienen que tirarlo. Sí, sí. Ed Cota Magic, ¿firmáis ganar la Final Four y palmar versus la Peña? No. Yo tampoco. ¿Que no? Yo no. Yo quiero la Final Four, ¿eh? O sea, al final lo haceré. Da igual palmar luego en cuartos. Pues es que vamos a ganar las dos cosas. Sí. Claro, claro. Ya, ya, pero hostia, si tengo que escoger, yo me quedo la Euroliga. Todo clarísimo. Me niego. Complicada esa. Me niego a darle la CB al Madrid. Sí. Para vosotros, ¿cuál es el punto fuerte de Milán? Dice Carmona 24 que para él es su línea exterior con Delaney, Chacho, Shields, Panther, que tienen mucha capacidad para generar puntos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero tampoco nos despistemos con el tema Hines, Lede. Sí. Tienen muchos interiores atléticos también, ¿eh? Jeff Brook. Lede ha llegado muy bien, además, ¿eh? Están sí, está fino. Sí, sí, sí. Venga, chicos, última pregunta y lo vamos a dejar por aquí. A ver. Yo me tengo que ir, La última pregunta. Mira, ¿quién es? Los que habéis estado ahora ya no tantos, pero ha sido una pasada. Casi 150. Por cierto, vuelve Tomic, ¿eh? Y vuelve Tomic, sí, sí, a jugar contra nosotros. Lo que sí que es cierto, que yo esto no sabía, que o sea, primero se juega en el campo de la Peña. Parece flipante, sí. Ya. He alucinado, o sea, es una cosa. ¿Qué ventaja tiene el Barça? O sea, y menos mal que es Badalona, que está al lado de Barcelona, ¿sabes? Te quiero decir. Sí, no, pero... Te toca ir a Málaga, imagínate. No, es terrible, o sea, pero es increíble. Te toca ir a Málaga después de Colonia, bueno, no sé. La pregunta buena para acabar es la de Basket Lover, ¿eh? A los peces le entra agua en los ojos. Sí. ¿Creéis que los Lakers jugarán la final? Oye, Basket Lover, el viernes te esperamos, ¿eh? Porque, sobre todo, en el caso de que las cosas no fueran bien, gente como tú es muy importante para siempre mantener ese tono de humor. Que... Yo creo que Basket Lover vendrá a la fuente con nosotros, ¿no? Hombre, tiene toda la pinta. Y lo veo con la camiseta puesta, además. Porque claro, por supuesto. Pues mira, dice que sí. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que ha sido un podcast súper chulo. Bueno, no sé, una pasada haber tenido aquí a los tres campeones de la Euroliga. Y nada, 5 días y tenemos ya aquí la ansiada Final Four. Así que nada, sí, vamos a dejar. Y 7 días y sí. Tenemos aquí la Euroliga. Ojalá. Sí será, ojalá. Sí será. Venga, va. Optimismo. Sería algo muy grande. Sería algo muy grande. Una cosa, me ha hecho gracia Sara que comentáis, dice, no, ahora que soy entrenador y tal, me fijo en la defensa del Barça, ¿no? Los cambios de pequeño con el grande, no sé qué tal. Sí. Dice, contra Efes, no sé qué, pues, coño, pues contra Efes, muy bien. No, yo estaba a punto de decirle, de momento no, ¿eh? Hemos palmado los dos. O sea, dices, tía, no sé. Pero bueno, tampoco era. De romper. Ah, sí, no pasa nada, pero. Un momento coach que ha tenido ahí, ¿no? Yo, coño. Sí, sí. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Os emplazamos a todos al viernes 7:30, 8. Os avisaremos por Twitter y por Instagram el horario definitivo y qué invitados tendremos. Y nada, sobre todo, valerianas para esta semana, tranquilidad, foco y Forza Barça, ¿no? Venga. Eso es. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Adeu. Oye, y el ride.